vamos mal porque no querían que lo supiéramos y creo que nos vamos a enterar bastantes personas de lo que nos va a contar hoy Jesús. Me han dicho, preséntalo, y hay presentaciones que en verdad no tienen mucho sentido porque creo que presentar a Jesús Cintora, coño, solo hay que ver cómo está el salón para saber que no necesita presentación. ¿Qué podría decir él? Pues mira, yo tengo la suerte de haber estudiado comunicación en una facultad de Sevilla y creo que de las primeras cosas que me enseñaron en comunicación es que hay que ser honestos, hay que ser leales y que por desgracia eso no existe. O es algo que cuesta encontrar. Cuando tenemos la suerte de encontrarnos a un profesional de la altura de Jesús Cintora que cuenta las cosas que hay que contar, que cuenta las cosas como hay que contarlas, las que le duelen a uno y las que le duelen a otro, pero sobre todo las que nos duelen a nosotros como personas y a nosotros como sociedad. Cuando hay un periodista y un profesional de esta altura que pone en peligro los privilegios de muchos, se intenta silenciar. Y si se intenta silenciar, vamos a darle micrófono, vamos a darle salones y vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Se me ve bien en todos los sitios? ¿O? Pero se me ve, o si no me pongo de pie, ¿eh? Ya que hemos venido hasta aquí, seguro que se me ve. No, no, lo que queráis, no sé. Yo, si es vestido, me pongo de pie. Y si hay que desnudarse a partir de las 10 o por ahí, es posible. Depende de lo que aplaudáis. Bueno, pues nada, que muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. La verdad que yo soy un tío de pueblo que siempre se sorprende de que venga gente a oír lo que cuento. Es así, tal cual. Entonces, la verdad que no me esperaba porque yo voy viajando de aquí para allá y voy a lugares, unos los conozco, otros no, pero siempre tengo como cierta intriga de vendrá gente aquí a oír lo que Cintorilla le pueda contar. Entonces me sorprende siempre que venga gente a escucharme, con lo cual estoy muy agradecido. Estaba ahora, perdóname, así como pendiente del móvil, porque estaba poniendo en Twitter que hay como 525.000 personas creo que lo siguen para que vieran que hemos llenado este recinto, porque a algunos seguro que les interesa ver que lo hemos llenado. ¿O no? Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias a los organizadores del acto. Muchísimas gracias a quienes estáis aquí. Y me parecía propicio, de la misma forma que hemos pedido un aplauso para la introducción, empezar este acto ya oficialmente en memoria de un periodista que es de esta provincia, que nació en esta provincia y que ha fallecido recientemente, que me parece que es ya historia del periodismo reciente en España y que es Jesús Quintero. Así que para Jesús Quintero pido por favor un aplauso. A Quintero le pido en cierta forma donde esté disculpas porque alguna vez a mí por la calle, cuando a uno le han visto por ahí por la tele, pues le dicen cosas muy variopintas, pero a mí hay veces que me dicen Cintora o Quintero, a veces me han dicho Jesús Quintero, no Cintora. Peor es cuando alguno me ha llegado a decir incluso Jesús Gil. No. Que la gente a veces se lía, con mucho cariño, se lía, pero entonces a Quintero un reconocimiento. Además, él hablaba mucho de ese tipo de periodismo que él mencionaba de calidad, un periodismo hecho para la gente inteligente, a pesar de que a veces traten a la gente como tonta o que intenten aborregarla o tenerla entretenida con determinadas historias para tenerla sumisa, tenerla adormecida. Y él hablaba siempre de ese periodismo de calidad. Hecho el recuerdo a Jesús Quintero, me parece también muy propicio recordar en esta tierra, porque esta es una tierra de sufrimiento, a los fusilados, que lo fueron y mucho, por parte de carniceros como Queipo de Llano, en una tierra como Nerva, un recuerdo a los fusilamientos, a los que lucharon, incluso sin querer luchar, por más allá que su trabajo, inocentes, fueron fusilados en esta tierra. Así que, por favor, un homenaje a esa gente que se dejó la vida, unos por defender la democracia y otros simplemente porque trabajaban y vivían en
en esta zona. Para mí, la memoria y el reconocimiento a las víctimas que fueron fusiladas en Nerva, en esta tierra. En muchas gracias. También el recuerdo al esfuerzo minero en esta zona de Nerva, una zona sin duda muy caracterizada en España por la lucha de los mineros, y en lo que es el día de hoy, también el reconocimiento a quienes luchan por ello y el apoyo a quienes rechazan un vertedero de la vergüenza que hace que unos porque dicen una cosa, los otros por otra, pero como dirían, al menos en mi pueblo, el uno por el otro, la casa sin barrer, hay un vertedero sobre, aparte de la porquería que hay bastante opacidad sobre lo que realmente se deposita o lo que no, y que entre unos y otros, unos permitieron que se abriera, otros dicen que se va a sellar pero no se sella, ahí permanece ese vertedero que yo creo que representa, además del uno por el otro, la casa sin barrer representa la falta de transparencia de cara a la ciudadanía y un impacto medioambiental que yo creo particularmente que esta tierra no se merece. Así que me apoyo también a la gente que lucha por lo que considera que es malo para una localidad y que sin duda Nerva es mucho más que la localidad, que la contaminación, que un vertedero y mucho más que todo eso. Entonces yo creo que es necesario que haya más transparencia en ese asunto, que se cumpla lo que se promete y que si ya de por sí hubo promesas que se incumplieron respecto a ese vertedero, que las ha habido, yo creo que también se ha ido engañando a la población, prometiendo determinados plazos, y luego yo creo que también la población puede caer en determinada resignación que no es buena. Creo que una de las epidemias, en cierta forma, del tiempo que vivimos es la resignación de la sociedad, cuando la sociedad la engañan como si fueran trileros, llega a pensar que no se puede hacer nada, la enfrentan incluso, y yo creo que eso pues sin duda es que ganen los que tienen el poder, ¿no? Los que tienen la sartén por el mango. Así que dicho queda, me apoyo a los que luchan por eso. Y bueno, pues vamos a hablar de no quieren que lo sepas, que va en la línea de lo que estamos diciendo. ¿Quiénes no quieren que lo sepamos? Pues no quieren que lo sepamos aquellos que teniendo poder, teniendo mucho poder, unos dando la cara, otros sin darla, pues sin duda, en muchos casos hacen trampas, hacen manejos, abusan de su posición de privilegio para que, en un país que ha avanzado, y mucho hay que decirlo, yo nací a finales de los 70, tuve una infancia a comienzos de los 80, yo creo que todos sabemos, yo pienso que ha habido avances, pero que tiene que haber más, y hay algunos pues que son un tapón o que hacen trampas para que la democracia no llegue a todos de la manera que debiera llegar. Es decir, yo soy periodista y concibo que no es de recibo que en un país haya, por ejemplo, un rey emérito que vive ahora mismo en un país del Golfo, valga la redundancia, que tenga el dinero fuera de España, utilizando testaferros que no sepamos lo que realmente tiene, y que sea un caso muy paradigmático de una cobertura judicial, política, tributaria y mediática para que eso se mantenga impune. Eso en democracia no puede, no debe ocurrir. Y como tal hay que denunciarlo. Y como tal hay que decir que no puede ser que en un país donde ocurren estas cosas, insisto, jefatura del Estado, corrupción, a aquellos que lo han callado durante tiempo, incluso se les premia y se les pasa la mano por el lomo, y a aquellos que lo cuentan, en no pocos casos, son castigados y apartados. O se muestra la cabeza de algunos castigados y apartados para que tomen nota y vean lo que puede ocurrir si cuentas lo que pasa. ¿Por qué se cuenta lo que pasa? ¿Por tenerle manía personal a alguien? No, porque en democracia el periodismo está para contar lo que pasa. Y dentro de lo que pasa hay asuntos que son primordiales. Entonces lo que ocurre nada más y nada menos que la jefatura del Estado hay que contarla. Diré más, hablando de corrupción, estamos en una tierra, Andalucía, donde se conoce el caso de los ERES, que ha supuesto una condena, un caso muy sonado. Por cierto, yo lo decirlo de forma transparente, yo me opongo al indulto a Griñán, porque considero, primero, que hay una condena muy clara por causas de corrupción, de la misma forma que me opongo claramente
a que hubiera cualquier beneficio a un condenado, pues yo qué sé, si queréis, del Partido Popular por la Gürtel, del Consejo de Caja Madrid, un consejero de Izquierda Unida, o un nacionalista catalán del caso Puyol. El que la hace la tiene que pagar en democracia. No puede haber una doble vara de medir. No podemos engañar a la población. Así lo veo. Entonces, hay cauces legales para un indulto. Claro que los hay. Pero también dentro de los cauces supongo que está la opinión de poder decir, me opongo a que en un caso de corrupción con condena haya un indulto. Porque la corrupción debe castigarse legalmente. Ya sea el emérito, ya sea Liñán, ya sea Bárcenas. Es más, no sé si alguien sabe por aquí quién es M. Rajoy, que me lo diga. Porque jueces, fiscales y policía todavía siguen buscando al susodicho. Bueno, entonces no sé. Dicho queda. A ver, periodismo. Yo estoy aquí en cierta forma porque, bueno, pues yo soy periodista porque ya he dicho que mi madre es ama de casa. Por cierto, siempre me pregunta qué tal los actos. La mujer lo vive. Es la mejor directora que he tenido de cualquier programa de televisión, mi madre. Mi madre le sacó el graduado por las justas porque fundamentalmente la infancia la pasó trabajando en el campo y luego la adolescencia ya trabajando, iba a Chorizos Revilla, valga la redundancia también, y ahí iban a trabajar, les pagaban con un sobre en negro, las llevaban en un furgón, muertas de frío, porque ahí en el Moncayo hace rasca, entonces más. Ahora ya sabéis los que conocéis el clima, que el frío ya no es el que era. Entonces sin calefacción, con sabañones, pues descarnaban y pasaban horas y horas con un sobre que les daban luego de dinero negro. En esas condiciones se crió mi madre, pero mi madre yo creo que es la persona de televisión en el mundo que he vivido yo que más sabe de todo esto, porque ella es la que está ahí al otro lado siempre de la pantalla con el teléfono y me dice, pues que hable más este que no le estás dejando hablar, o este que se calle que está muy pesado hoy. O, a ver, átate el último botón de la camisa, que pareces un mamarracho y tal, este tipo de cosas. Que mi madre sigue pendiente un homenaje a las madres y a las abuelas. O mi abuela Milagros, esté donde esté, que la mujer se fue por lo menos pensando que yo había vuelto a la televisión, lo que no vio es que era por poco tiempo. Pero ella se fue en mitad de la pandemia y no vio el desenlace, pero siempre un recuerdo a las mujeres que tanto han luchado, pues mi madre Mariluz y a mi abuela Milagros por estos casos. Yo vengo de esa infancia, de finales de los 70, todavía acompañé a mi abuela Milagros con un carretillo a lavar a mano al pilón de mi pueblo. Hasta el año 86, nací en el 77, en casa no había lavadora, no había frigorífico, no había calefacción. Mi madre nos bañaba, se calentaba en una lata de conservas el agua, solía ser los sábados por la noche porque luego el domingo nos mandaban a misa. Peinaba así la raya y a misa los domingos. Y bueno, en aquel tiempo, pues la verdad que la televisión era en blanco y negro, que la había construido el marido de una prima de mi madre, y se iba y se venía, aquello era una cosa horrible, pero estaba todo el día puesta la radio, ¿no? Y de esa infancia, yo digo, repito, en este país se ha mejorado mucho desde finales de los 70, pienso yo, las infraestructuras que tenemos, la sanidad pública que tenemos. Pienso que se construyó un sistema fiscal que entonces había. Estaba todo, digamos, más desordenado. Y hay avances, claro que los ha habido. Lo que pasa es que yo soy de los que cree que no cabe complacerse, no cabe hacer demasiado la pelota como algunos quisieran, y cabe, como periodista, contar lo que debe mejorar también. Y por eso este libro. Entonces yo creo que no cabe la impunidad en la corrupción de un jefe del Estado. Soy de los que cree también que está habiendo un deterioro. No es que lo crea, estos son hechos. Hay cosas, nunca os olvidéis, hay cosas que son opinables, hay otras que son verdad o mentira. O sea, uno podrá opinar qué hacer para que no suba la cesta de la compra. Eso uno podrá opinarlo, qué hacer. Lo que no se puede negar es que la cesta de la compra está subiendo. Eso es verdad. Entonces hay cosas opinables y otras que son verdad o mentira. Pero, ¿por qué decía esto? Pues porque es evidente que estamos viviendo un tiempo de un deterioro de servicios públicos conquistados con mucho esfuerzo, y seguro que muchos y muchas de los que estáis aquí
¿Sabéis lo que es pedir una cita para el médico? ¿Lo que se tardaba antes en que te viera en la atención primaria el médico de cabecera? ¿O ya no te digo nada del especialista? ¿O ya no te digo una intervención quirúrgica? Ese deterioro se está produciendo al mismo tiempo que hay intereses privados que se están lucrando con la sanidad, por ejemplo. O sabemos, porque ha habido miles de muertos en este país, lo que ocurre con las residencias de ancianos. Un negocio que, como cuento en el libro, pues por ahí anda Florentino Pérez, que no es el ratoncito, no confundirse, este si acaso sería un roedor mayor. El negocio de la iglesia también presente en el negocio de las residencias de ancianos. Y si os fijáis, estamos en un tiempo en el que hay otro lastre, pienso que es la polarización, la llamada polarización, que no es otra cosa, a mi modo de ver, que una especie de cortina de humo en la cual a veces pretenden que los ciudadanos anden despistados, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Los hay mucho en ¿lo hizo mal Ayuso o lo hizo mal Sánchez? ¿Lo hizo mal Ayuso o lo hizo mal Pablo Iglesias? ¿Quién lo hizo mal? Pero entre estamos si lo hizo mal uno u otro, el otro o el uno, ¿por qué no dedicamos más tiempo a analizar qué teníamos en la sanidad pública y qué tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué había en las residencias de ancianos y qué tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué ha mejorado? Igual no ha mejorado nada o igual ha mejorado poco. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa sanidad pública? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese servicio de residencias de ancianos? Entonces, mientras estamos en si la culpa es de tal o pascual, de fulano o mengano, nos olvidamos del tema fundamental. Y a veces pasamos el tiempo hablando de la patochada que ha podido decir la una o el otro. El otro, la una, y no vamos al tema. Por eso digo que son a veces cortinas de humo que se aplican para no ir a lo mollar. Y lo mollar son este tipo de asuntos. Antes decía, vivimos en un país donde, sin duda, el hecho de que se viviera durante décadas una dictadura, más allá de que queden muertos en las cunetas y sin encontrar, como pasó aquí y pasa aquí, hay gente que ya tenía el poder desde entonces y ellos o sus familiares lo han seguido manteniendo. Pero estamos en un tiempo en el que también hay algo que, por ejemplo, se llama fondos buitre, fondos de inversión, que tienen cada vez una participación mayor en negocios como nuestra sanidad, nuestros medios de comunicación, nuestras constructoras, nuestra banca. Es gente que tiene un poder cada vez mayor en determinar incluso lo que se puede hacer en política. Y frente a eso el ciudadano a veces ni lo comprende ni se entera. Ni se entera ni lo comprende. Y eso está ocurriendo. He hecho un repaso, grosso modo, por lo que puede ocurrir en un país en el que yo creo firmemente en la democracia y creo en el periodismo libre. Yo estoy aquí porque he dedicado un tiempo a escribir este libro. Me costó, porque he de decir que, por ejemplo, hay un capitulito que habla de un señor que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, que hubo un momento que me dijeron que es que no se publicaba. Entonces yo dije, pues el capítulo o el libro, porque consideraba que había que publicarlo. Y al final, bueno, pues se publicó. Yo agradezco a la editorial que lo publicara, pero me costó el esfuerzo. Yo me jugué el libro y el libro está ahí, con lo cual lo podéis leer. Y es bueno tratar esto. Pero ¿por qué hago este libro? Pues porque tengo tiempo para hacerlo. ¿Por qué tengo tiempo para hacerlo? Pues porque me quitan de un programa en la televisión pública, en Televisión Española, un programa que tenía audiencia, un programa que la gente seguía, me lo quitaron a mí, se lo quitaron a la gente que lo veía, se lo quitaron a un equipo que había. Y pues eso me da pie a poder escribir este libro y a emprender una gira para estar en distintos puntos de España y poder explicar cómo lo veo. Yo creo firmemente que el periodismo es un pilar fundamental en democracia porque tiene que contar lo que ocurre, y contar lo que ocurre es algo tan sencillo como reflejar lo que pasa en una sociedad. A veces esto molesta, no os olvidéis de que esto a veces molesta, y no es lo mismo ni veréis hablar igual de lo que puede hacer mal un ciudadano de Nerva que lo que puede hacer mal un Florentino Pérez. Os aseguro que no es lo mismo. Incluso diré más, yo creo firmemente en que la política es fundamental en democracia. Si no la hacen los partidos elegidos por el pueblo, los representantes de los partidos, los políticos elegidos por el pueblo, la intentan hacer otros e incluso la hacen. Lo cual no quita para que se tenga que decir que todo lo que ocurre en política es maravilloso y todos son buenos y todos lo hacen bien. No, ni lo uno ni lo otro. Pero sí que es cierto que en lo que respecta al periodismo, a veces la política está tentada
de querer que el periodismo lo ejerzan aquellos que cuenten lo que le interesa al partido o lo que le interesa al político. Y eso es un error. Rechazo firmemente las listas que puedan elaborar partidos políticos o que puedan elaborar gobiernos. Rechazo la censura, rechazo la autocensura a la que también recurren algunos profesionales del periodismo. Y, a fin de cuentas, defiendo la libertad de información, que cuente lo que afecta a una sociedad, ¿con qué interés? Pues porque tiene que conocerlo y porque el conocimiento nos lleva a intentar mejorarlo. El error es meterlo debajo de la alfombra. Mi abuelo, que era peón de albañil, mi abuelo Vidal, decía: el saber no ocupa lugar. Hablo de él también en el libro. Y tanto, y razón que llevaba el hombre. Porque es bueno conocer. A veces quisiera una sociedad adormecida, pendiente de... Si os fijáis, por ejemplo, en la televisión, cada vez hay más espacio para programas. Yo veo mucho karaoke, veo... Pues, por ejemplo, el otro día en Galicia vi que había un concurso de la vaca más bonita de Galicia, ¿no? Pero veo... y ojo, esto no solamente ocurre en Galicia, o sea, ocurre en televisiones diversas y públicas, pagadas con el dinero de todos en muchos casos. Mucho programa de entretenimiento, pero si os fijáis, ha habido un retroceso, ha habido cada vez menos programas de investigación, de denuncia, de conectar con el ciudadano y que cuente lo que le pasa, que cuente lo que le afecta. ¿Por qué será esto? ¿Será porque no hay periodistas para contarlo? ¿O será porque no interesa que haya programas que reflejen problemas? No vaya a ser que la gente piense demasiado y se inquiete, y a lo mejor, pues no sé, se movilice o... No sé, o se preocupe o decida castigar determinadas cosas, no lo sé, pero sí creo en que los periodistas que hemos optado por un tipo de periodismo, que es el periodismo de contar lo que ocurre en la ciudadanía, en un orden político, económico, social, pues también tenemos cabida. No sé, yo sé tocar la guitarra, si quieren pues me dedico ahora a tocar la guitarra, igual tendría más espacio ahora en la televisión, pero eso lo hago en mis ratos libres en mi casa. Yo estudié periodismo y tengo como unos 25 años, 26, presentando programas de radio y de tele para dedicarme a este tipo de periodismo. Entonces, creo firmemente en el periodismo que cuenta lo que pasa. Pero soy consciente de que hacer este tipo de periodismo, pues, por una parte, voy a defender que los que tenemos cierta experiencia en hacer esto, ¿por qué? Pues porque yo, de la misma manera que sabéis que hay gente en política que a lo mejor no ha dirigido ni la comunidad de vecinos, pues yo voy a defender el oficio de quienes llevan años dedicándose al periodismo o a lo que sea, que a nadie le gustaría entrar en un quirófano y que le dijeran que el médico que le va a operar ha operado 3 veces. ¿A qué no? Pues de la misma forma voy a defender el periodismo ejercido por periodistas que tengan una experiencia en contrastar las fuentes, en separar el polvo de la paja. Y luego también, una cosa es tener un título, tener un oficio, y otra cosa es gente que con el título se dedica también a verter bulos, a manipular, a mentir, incluso que tienen condenas y siguen participando en tertulias de la televisión. Pero me pregunto, ¿por qué hay periodistas que, sabiendo que mienten, que tienen hasta condenas de televisión, siguen ahí día a día, no en un programa sino en varios, y otros a los que no se nos ha podido llamar a un despacho y decir: no, te quitamos por haber mentido? No, yo condena no tengo ninguna. Los programas los veían, pero sin embargo te quitan. ¿Por qué ocurrirá eso, verdad? ¿Qué callo habrás tocado o habrás pisado para que eso pase? Eso no debiera ocurrir, creo yo, ¿no? Y esto se paga. Yo he vivido... Hay un importantísimo grupo de comunicación aquí en Andalucía, por cierto, no ha reflejado, y tiene cabecera también en esta provincia, que teníamos este acto. Hubo una entrevista que se hizo también para el grupo aquí cuando estuve en Málaga. La entrevista desapareció de la web. Al poco tiempo de publicarse, desapareció. Pero hay casos que os podría contar cuando... Dicen, periodista incómodo. Pues incómodo, yo aquí estoy plácidamente sentado en esta silla. No sé. Dicen, periodista que habla a veces por la calle, la gente, de decir, siempre suelen ser súper cariñosos quienes me paran por la calle. De verdad, nunca, muy rara vez. Una vez uno al lado de mi casa, encima en mi barrio, ¿no? Que estaba yo abriendo la puerta de eso, entonces me hizo así. Y yo dije: ¿pero qué te pasa? ¿Te ha dado algún calambre en el sobaco? Y empezó a decir así una serie de tonterías, de ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Se tranquilizó, ¿no? Pero, igual quería parar un taxi, pero dije: no pasan taxis por aquí.
paisano, no sonoras. Pero la gente suele ser cariñosa. Tú me dices bastante, es que hablabas muy claro. Digo, coño, pues para eso me pagaron mis padres la carrera. Para hablar claro, ¿no? Claro, ese es el tema. Entonces, esto es un oficio. De verdad, igual que mi abuelo era albañil, mi madre ama de casa y trabajó ahí en Chorizo Revilla, mi padre es ganadero. Mi otro abuelo era también ganadero. Pues uno tiene el oficio de ser periodista y además uno curtido en mil historias. Podría contar anécdotas. Yo recuerdo un día, por ejemplo, estaba yo en la radio, trabajaba con Iñaki Gabilondo, estábamos una mañana y os cuento, os podría contar anécdotas por las que creo que merece la pena poner en valor la experiencia de algunos que hemos estado en unas cuantas, ¿no? Me acuerdo un día que sonó el teléfono, os podría contar muchas, ¿no? Sonó el teléfono y... Entonces, esto pasaba mucho en aquel tiempo, ¿no? Ha habido una explosión, siempre me acordaré, en la calle Téllez, de Madrid. Y yo dije, pues me voy yo corriendo. Estamos en aquella redacción, era Ana Pastor, estaba yo, y yo me fui para allí con el teléfono, cogías un taxi y salías. Esto de las explosiones ocurría, pues como bien sabéis, eran tiempos en los que solía haber atentados de ETA. Pero en aquellos tiempos en la SER, pues solía ir el compañero de Nacional, en este caso yo, que estaba en el Hoy por Hoy, y venía una compañera de local. Entonces nos fuimos en el taxi, según íbamos en el taxi, venía mi compañera Miriam Soto, iba yo, y entonces nos llamaron. Entonces, primero me dijeron, vete tranquilo, porque dicen que solo hay un herido leve. Y seguimos en el taxi. Pero luego llamaron inmediatamente otra vez, quien llamaba era Paloma Quintanilla, que es la que estaba al otro lado de la pecera con Iñaki, haciendo la producción. Y dice, oye, que esto es un lío, Cintora, porque ahora dicen que la explosión es en el pozo del tío Raimundo. Pues no sé, pues ¿qué hacemos? El taxi iba avanzando, ¿no? Entonces, según avanzábamos a llegar a la glorieta de Carlos V, cerca de Atocha, ya venía la gente corriendo con las películas. Un montón de gente venía corriendo con... Entonces, pues yo le dije a Miriam, me bajo yo y tira tú hacia el pozo del tío Raimundo, ¿no? Y yo lo que tenía era constancia de que había un herido leve, no, no teníamos más. Y ya en aquel momento ya pues sonaban las sirenas, la gente salía corriendo, yo me bajé del taxi, fui avanzando, me metí en la zona de la estación de Atocha y ya entonces ya la gente subía pues con la ropa destrozada, ya gente herida, con sangre y demás. Me dio paso Iñaki en directo y conté lo que veía. Y en aquel momento es verdad que oficialmente lo que había era únicamente heridos. Venían las ambulancias a mansalva, sin parar. Y eso que había sido salir, porque había un herido leve, era el 11M. Eran los atentados más trágicos de la historia de este país, ¿no? Y recuerdo que aquel día hay alguna foto, creo que La Razón publicó, de todas las fotos que salgo yo en cuclillas entrevistando a gente, Iñaki me daba paso, íbamos hablando con personas que iban contando un poco lo que estaba ocurriendo, nos desalojaron ya, nos mandaron a otra zona, en fin. ¿Por qué cuento esto? Pues porque la información, la actualidad, surge a cada momento y cuando uno menos se lo espera. Lo cuento porque estuvimos ahí para contarlo. Y lo cuento también porque aquello que empezó relatando lo que ocurría, en aquel tiempo en la emisora dio pie a que yo me acuerdo que estaba en aquel equipo, entonces llegó el fin de semana, yo libraba, pero me llamaron para ir a echar una mano porque nosotros empezamos a contar ya antes del fin de semana que mientras había un gobierno que insistía en que había sido ETA, había pruebas que indicaban que habían sido los islamistas. Y llegábamos a unas elecciones, llegábamos a una cita electoral. Claro, era. La SER mantenía que había pruebas de autoría islamista. Y el gobierno de José María Aznar, bueno, estaba José María Aznar, el candidato era Rajoy, pero estaba José María Aznar, Acebes, Zaplana y tal, insistían en que había sido ETA, cuando ya había hasta... O sea, había pruebas, hubo detenidos, en fin, insistimos. Bueno, aquel día que empezó con un taxi yendo hacia un atentado, días después, terminó, yo siempre, como iba a trabajar de noche a la cadena SER, pues siempre era a Gran Vía 32. Entonces, casi siempre el taxista decía, hombre, ahí está la SER, ¿no? Y empezaban a... Pues, hacías ese trayecto, ibas a trabajar de noche y pues mucha gente te decía, pues sobre todo, hombre, conocerás a De la Morena, porque le llevaba el larguero puesto, o lo iba a oír en aquel que iba a empezar el larguero, porque yo entrábamos a trabajar a las 12 de la noche, o estaba yendo a la 25, entonces siempre era algo, pues solía ser, no siempre, ¿no? Pero más o menos solía ser cordial.
solía ser cordial. Hubo un momento que, por desgracia, hubo gente que consideró, no todos, y no señalo a todo el gremio de taxistas, igual me pasó una o dos veces, yo dije, ya no más. Entonces, por haber contado la verdad, por haber contado lo que había ocurrido, llegó a haber concentraciones en la puerta de la radio en protesta por haber contado lo que pasaba, porque nos acusaban de haber tumbado un gobierno, de habernos inventado una teoría de la conspiración, en fin, este tipo de cosas extrañas, ¿no? Hasta el punto de que llegaba un momento en el cual tú decías a dónde ibas y podía haber perfectamente el caso de alguien que empezaba a comerte el tarro, a meterte ahí una matraca, y tú ibas ahí y te habías levantado a las 11 de la noche para ir a trabajar toda la noche. 20 y tantos años, y se ponían a taladrarte. Entonces yo llegué a un punto en el que ya siempre solía decir, Gran Vía 32, decía, a la radio. Y decía, sí, a la radio. Ahí está la SER, sí, ahí está la SER. Yo todo orgulloso. Entonces ya hubo un momento que ya decía, a la Gran Vía 32, sí. Y decía, ahí está la radio. Digo, ¿qué radio? Sí, la SER. Digo, no, yo voy a trabajar en ese edificio que hay una empresa ahí de informática que estoy ahí por la noche haciendo el mantenimiento. Llegó un momento en el que ya pasaba a decir a dónde iba porque la cosa se puso tan crispada que había alguno que se ponía a taladrarte por el hecho de haber contado lo que había ocurrido. Entonces, lo cuento como un caso bastante, no sé, si queréis, juvenil, de vivir como, habiendo contado algo tan dramático, se acabó convirtiendo en una especie de polarización en torno a un acontecimiento, porque la hubo, y al mismo tiempo como un señalamiento y enfadarse con periodistas que habíamos estado contando eso. Bueno, me ocurrió ahí, pero luego me ha ocurrido sucesivas veces. Es decir, a mí me han apartado de programas como Las Mañanas de 4 o Las Cosas Claras, y a mí nadie me llamó al despacho para decirme, no, es que mentiste y por eso te quitamos. No, no ha sido así. Y han sido programas de mucha audiencia, programas en los que yo me preocupé de que hubiera una pluralidad, pero programas donde yo también me ocupé de dar voz a la ciudadanía, de que la gente entrara y te contara si tenía un problema. Pues no sé, a mí me enorgullece decir, hubo gente que me escribió y me dijo, mira, tenemos hepatitis C, no nos pagan el medicamento, no se hace cargo de ello, el Estado, y nos estamos muriendo. Le empezamos a dar voz a esa gente y con el tiempo eso es un tema, ¿verdad? Y acabaron sufragando la hepatitis. Esa gente con el tiempo me reconoció que habíamos dado pie a que hubiera gente que dejara de morir porque no se sufragaba el medicamento para la hepatitis C. Entonces, esto creo que es servicio público, me parece a mí, no lo sé. Lo que estoy seguro de que no es servicio público es callarse la corrupción del rey emérito, por ejemplo. Porque ¿cuánto se podría haber evitado si durante todos esos años en los que se sabía que este señor andaba en la mansión aquella paralela y otras? Siempre me dicen que hable bien, madre. Pues andaba con ese tipo de golferíos, con testaferros por el extranjero, con una arquitectura fiscal, con dinero fuera de España. Durante mucho tiempo esto se sabía y no se contaba, no se ha contado, es un tema tabú. ¿Cuánto se podría haber evitado si en vez de mirar hacia otra parte esto se hubiera contado desde el principio? Pero ha ocurrido y el tío se siente impune porque se lo han permitido. Y se tiene los santos cojones de volver a España y le digan, tal, y dice, ¿explicación de qué? Pero con un par de narices. De hecho, se dijo últimamente, no, cuando vino aquí a Galicia, no, cuando volvió, dice, no, se instaló un debate mediático, dice, y político, debe dar explicaciones, el rey emérito. ¿Cómo que debe dar explicaciones? Las explicaciones en democracia se dan ante un tribunal. O sea, no se dan. ¿Qué hubiera sido considerado bueno? Que se pararan tu micrófono y dijeran una patochada como aquella de, lo siento mucho, me he equivocado, no lo he dado por mí. ¿Eso vale como una explicación para cuando ha habido un saqueo de la magnitud del dinero que tiene este señor fuera de España? Pues os aseguro que si lo llega a hacer todavía habría habido palmeros que hubieran dicho, ha dado la cara, ha dado explicaciones, hay que perdonarle porque trajo la democracia. Democracia no la trajo la gente que corría delante de los grises, los que fueron fusilados, los que se han dejado la vida en la mina y tal. No, la trajo este señor. Y además, ¿y si la hubiera traído qué? O sea, si tú traes la democracia y te llevas los millones fuera de España, no sé yo, que eso sí sale la cosa rentable, ¿no? Democracia, las explicaciones se dan ante un tribunal. Y si no se hace, es demoledor. Si no se hace, es demoledor. Entonces defiendo contarlo, algo tan sencillo como eso.
Entonces sí creo, pues que entre otras cosas, me he preocupado de dar voz a gente distinta. Luego yo sí he vivido y vivo, a veces a los periodistas, para desprestigiar, en mi caso al menos, etiquetas políticas. A mí la vida me llevó, y os aseguro que no estaba preparado, para que veáis lo que son los avatares de la vida. Yo, por ejemplo, en la cadena se viví un día en el cual nos convocaron con Iñaki en la redacción, Iñaki Gabilondo dijo que se iba a cuatro. Que el día yo lloré y todo eso, no, ahí me fui a llorar a la terraza y hablé con mi madre para que no me vieran. Tal. Estaba trabajando con Iñaki, fue como muy impactante, ¿no? Vino Francino, tuvimos un tipo de transición, me fui al fin de semana, total. Estaba con equipo, llegó un agente el 11 del 11 de 2011 y me metieron a un ERE y me echaron a la calle. Entonces empecé a hacer tertulias en 13TV y allí conocí, entre otros, a un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón, que venía con un portátil, el hombre, le tenían puteado en el PSOE, no contaban con él y tal, y bueno, pues yo me tomaba cafés con Pedro Sánchez en aquella época y tal, y luego, pues esto fue en 2011, finales de 2011, 2012, 2013, me fichan para hacer las Mañanas de Cuatro. Entonces en aquel primer programa, yo recuerdo perfectamente, me llaman, me reúnen y me hacen una oferta. ¿Te atreves a hacer este programa en cuatro? ¿Va la audiencia mal? Tal, ¿qué harías? Entonces yo, pues piénsalo, al día siguiente volví y se me ocurrió. Entre otras cosas, vamos a hacer una mesa de políticos jóvenes, le dije al jefe del programa, al jefe de la productora. Pues ¿a quién llamarías? Y le dije, pues mira, del PSOE yo llamaría a Pedro Sánchez. Y me dijo, ¿quién es ese? Pues un tío joven que he conocido en 13TV y tal, año 2013. Yo llamaría también a un tal Pablo Casado, yo sé quién es, pues uno que le he conocido también en 13. Y llamaría también a este Albert Rivera, te quiero, pues también le he conocido, y vino también Alberto Garzón y tal, y vino. Y luego hubo una mesa de politólogos y vino también. Yo tuve, para preparar lo que era seguir las mañanas de 4, presentándolo yo, tuve como unos 7 días, 8, no tuve mucho más, entonces vi unos vídeos de YouTube y me recordó a uno que había visto en Telek, que era una tele de Vallecas, que se llamaba Pablo Iglesias, llevaba coleta, llevaba unos aros aquí, que luego se los quitó, llevaba unas pintas así llamativas, y dije, voy a llamar a este, y yo lo reconozco, dije, lo voy a llamar también por provocar un poco, por llamar la atención, por la, y luego, es una persona que hablaba, yo le veía, tenía un tono que no era, que no, no sé, podía quedar bien, y también tenía una imagen que podía también llamar la atención, y vamos a llamar. Esto fue en 2013, no tenía ni siquiera un partido político Pablo Iglesias. Hay quien ha dicho, sabéis que se ha llegado a publicar también, que fue una especie de jugada premeditada en la cual se montó Podemos pensando en, yo qué sé, si derribar el Estado o yo qué sé, o cambiar el país. No hubo nada, simplemente que vino aquel día Pablo Iglesias, como otro día decidí que llamaba a Francisco Granados y un día me llamaron que me dijeron que no llegaba a la tertulia. ¿Por qué? Porque lo ha detenido la Guardia Civil. Pues parecido, aquella mañana Granados, efectivamente, pues miré el teléfono y digo, hostia, pues es verdad, está fuera de línea desde las 9 y pico. Y dice, sí, que dio la Guardia Civil y se la ha llevado. ¿Por qué? Porque tiene el dinero en Suiza, no jodas, sí. Daba la casualidad de que le había preguntado yo unos días antes en directo si tenía el dinero en Suiza y me había dicho que no. Que esto fue tan sencillo como iba a empezar el programa. Entonces me dijeron poco antes de empezar que han detectado más gente del PP, un tal López Viejo que tiene el dinero en Suiza, por el pinganillo. Le digo, pues voy a empezar y voy a contarlo. Entonces, improviso aquello, lo cuento y tal. Entonces estaba Granados ahí y entonces, le dije, Granados, tú no tendrás también. Yo dije, medio de coña, ¿sabes? Tú no tendrás también el dinero en Suiza. Esto es lo que tiene la improvisación. Yo no tengo guión, cosa que también pago. O sea, yo no hablo, yo vengo de esa. Yo intenté aprender de aquellos en la radio. Yo veía mucho a Iñaki, veía a los de deportes, Paco González, tal, que siempre hacían todo sin papeles. Yo dije, yo un día quiero ser como ellos, hacer las cosas con cierta improvisación. Entonces, yo, Granados, tú no tendrás el dinero en Suiza. Y entonces, en vez de decir tajantemente un no, me dijo, sí, hombre, sí. Y yo, claro, yo sabía que hacía el vuelo. Yo le vi el gesto, le vi los ojos, y decirme ese sí, hombre, sí, de esa manera, dije, hostia. Digo, ¿pero lo tienes o no lo tienes? Joder, y lo tenía, y no me lo reconoció. Claro, entonces ese programa, que cuando lo quitaron, ese programa llevaba una tendencia que yo, en cierta forma, yo creo que, bueno, a mí me llegaron a decir, o sea, ese programa yo creo que le tuvieron hasta miedo de las audiencias que hacía y la tendencia que llevaba, porque empezamos con un 4, habíamos llegado al 16, lo habíamos multiplicado por 4, en un año empezamos con un 4.
Ferreras hacía un 11, en un año ya le ganábamos a Ferreras, pero había días que... Ahí empezaron mis problemas, había días que... había días que ya le ganábamos por tres puntos, ¿no? Y entonces... Pero hay gente que dice, no, es que aquel programa llevabas a Pablo Iglesias, llevabas a la monja Caram. No, el día que hicimos récord fue el día que detienen a Granado. ¿Por qué, coño? Imaginaros España viendo a ese señor diciendo unos días antes que no tenía el dinero en Suiza. Pues miren lo que nos decía el otro día. Pasamos la mañana poniéndolo. Y luego el tío metido en el coche de la Guardia Civil. Entonces, esto es lo que tiene, creo yo, pues hacer programas de televisión. Os he contado cosas que se me van ocurriendo de anécdotas que uno ha vivido como periodista, que ya llevo unas cuantas. Como diría, ¿no? Mi abuelo decía, unos cuantos tiros dados. Pero venía gente pues variopinta. No sé, ayer estaba en Córdoba y decía, pues mira, vamos a recordar a Julio Anguita, que es la entrevista más rápida que he hecho en la historia. Yo creo que no sé si alguno la ha superado. ¿Cómo fue? Pues fue lo siguiente, yo tenía a Julio Anguita al otro lado. Entonces fue, Julio Anguita, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces se enfocan a Julio Anguita y de Julio Anguita, buenas tardes y adiós. Y yo, hostia... Tío, hombre, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y tal. Y ahí un poco, digo, intentando alargar un poco mientras te iban diciendo por el pinganillo, porque la tele no se ve, pero esto es, ¿os acordáis cuando el 1-2-3, Chicho Ibáñez Serrador, hablaba la voz del director y no sé qué? Pues esto es la luz pinganillo y tal. Y me dice, no, que está enfadado porque tenía que haber entrado antes y dice que se tiene que ir. Joder, que se tiene que ir, que se fue. Digo, bueno, Julio, digo, disculpa, que te hemos tenido esperando porque algo así fuera, pero que está por YouTube. Y dijo, no, 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 hemos quedado a tal hora. Es tal hora y no sé cuánto y me tengo que ir. Lo siento mucho. Buenas tardes. Se fue Anguita. Fue la entrevista más rápida. Que en paz descanse. Un recuerdo a Anguita, ahora que estamos en Andalucía. Que en paz descanse el hombre. Pero estas cosas pasaban. Entonces, por si no me conocéis, porque algunos y nuestras familias, especialmente mi madre, llevamos la losa de que se nos conoce más por lo que se publica que por lo que realmente somos. Entonces, yo no soy de ningún partido político. Yo soy el hijo de la Mariluz, la Carrasca, nieto del Jesús el Paz y del Vidal el Chutis, del Ceferino. A mi abuelo fueron a llevárselo para fusilarlo, se escondió en las cuadras, me contó mi abuela, y se llevaron al tío Simón que vivía enfrente, y lo fusilaron. Y al de enfrente, cosa que, para que veáis que también, en pueblos no tanto como aquí, que fue una auténtica lacra, pero en mi pueblo también se llevaron al alcalde y ya no volvió, lo fusilaron. También hablo de eso en el libro. Entonces, ¿por qué cuento estas cosas? Yo soy el hijo de la Mariluz. Me dedico a esto porque en casa, sinceramente, a mí mi padre me subió al camión con 3 años. Me tocó trabajar con 6, 7 años, ya tengo recuerdos. No digo que esté bien hacerlo, no estaba bien, pero yo tengo recuerdos ya limpiando las cuadras. Mi abuelo se dedicaba al ganado porcino, mi padre se dedicaba al ganado porcino, mis dos hermanos varones se dedican al ganado porcino. Y yo, pues, me dedico... No sé si ha ganado por fin. A veces las mejores bromas son las que no están preparadas, ¿eh? Esta me la tengo que apuntar. Estaba preparada, la seguro. Total, que... entonces, era trabajar, trabajar y trabajar. Yo tuve la suerte de que... Bueno, no sé si la suerte. Sí, total. Que ya está, que estudiando mucho yo sacaba, la verdad, sacaba buenas notas, pero los veranos se pasaban currando en el camión. Entonces mi padre te llevaba todo el día puesta la radio, oía mucho Antena 3 de radio. García, que ya le he dicho, García, que yo te oía ahí, que iba con mi padre en el camión 12 de la noche y sonaba Super García en la hora cero. Y, hostia, ya. Una cosa, imaginaros un chaval. Y mi madre tenía todo el día puesto la radio en casa, ¿no? Entonces yo me crié en esa cultura de trabajar mucho, los veranos currar mucho, entonces eso yo creo que... Entonces yo los estudios era todo siempre hincar los codos y trabajar. Y así conseguí unas prácticas en un medio y unas prácticas en Soria, me llevaron a otras en... Y ahí fuimos currando. Y ha sido a fuerza de currar y de estudiar, de tener muy buenas notas, pero currándomelo y trabajando. Yo con mi padre tenía que discutir, mi padre es una cosa peculiar, porque con mi padre el fin de semana yo discutía no para que estudiara. O sea, mi padre no me decía estudia, no, me decía tienes que ir a la granja. Pero que tengo que estudiar. No, ya estudiarás. Tienes que ir a la granja. Y esto pasaba en mi casa. Y yo me tenía que levantar, esto mi madre lo sabe, me tenía que levantar a las 3 y a las 4 de la mañana para estudiar. Esto es así. Tampoco quiero contar aquí la sufrida vida de cintora, porque tampoco es el caso. Luego yo haría otras cosas que no se pueden confesar y que estaban mal. No se va a parecer aquí que yo también era un... También tenía mis cosas de Barrabás, joder.
de Adán, que diría mi abuela, que para descansar. Ya está, que me está quedando muy largo. Que me dedico a esto porque es lo que es la cultura del esfuerzo, que creo que mamé para bien y para mal, y porque me saqué un título y luego he ido currando, y es lo que hay. Yo no soy de ningún partido político, me han intentado señalar como que soy de tal o cual partido político. No soy de ningún partido político, lo hacen para denostarte. La vida me llevó a que hubo gente que estaba ahí en esa tertulia, unos montaron un partido político, otros lo tenían, otros le tuvo la cara de la Guardia Civil, otros estuvieron en un partido político como Casado y ya no están, o como Rivera, yo qué sé. Pero a veces se hace esto para desprestigiarte. Yo he visto mi nombre en portadas de periódicos de tirada nacional no hace tanto tiempo, publicando mentiras. Siempre digo que Cintoría de Ágreda, el hijo de la Mariluz, sea portada en un periódico de tirada nacional a tres columnas. Me sigue llamando, si me llama la atención hasta que vengáis aquí los que habéis venido en Nerva. Imaginar que yo, todo esto fue una auténtica cacería, porque yo tenía un programa en la televisión pública. Y sí, soy consciente plenamente de que antes de empezar ya hubo gente de una cadena contraria a la que le habíamos ganado en la etapa anterior, que se movió para que ese programa no se hiciera. Y lo sé y me consta. Pero también os digo una cosa, de la misma forma, y yo lo dije, hay un señor al que llaman el príncipe de las tinieblas. A mí me han contado desde el gobierno y desde el ala del PSOE, gente importante, que pedía mi cabeza. Pero mi cabeza se pidió, pero quien la entregó fue quien la entregó. Es decir, mi cabeza no se corta por el príncipe de las tinieblas. Al final se corta y se entrega, no porque lo pidiera él o quien lo pidiera, que le pudiera molestar el hecho de que se compitiera. Nosotros queríamos ser simplemente una voz más y eso no se permitió. Entonces esto es bueno decirlo. De la misma forma que la dignidad, yo creo que se defiende gobierne quien gobierne, y lo que está mal lo haga el partido que lo haga. Lo digo porque yo creo que el tener sentido crítico en la vida es positivo, vuelvo a lo de antes, en democracia, lo haga quien lo haga. A veces hay gente que solamente ve mal lo que hace el partido al que no ha votado, pero si lo hace mal el partido al que ha votado, se niega a verlo. A veces pudiera parecer incluso que hay quien nos mea y dice, no, es que llueve, así llueve, sí, porque llueve porque el que nos mea es del partido al que he votado, entonces llueve, no nos mean. Pues no, te están meando, tío. Vale, entonces, quiero decir que hay que tener un sentido crítico siempre. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de manía personal, de decir, sí, no? Porque creo que lo honesto, lo digno es detectar y decir lo que está mal, lo haga quien lo haga. Así lo creo. Firmemente. Está, entonces a mí me preguntan, otra cosa que se ha dicho por ahí, ¿no? Que te quitó el PP, a mí no me quitó el PP de Televisión Española, el PP no tiene mayoría en el Consejo de Televisión Española. El PP pedía que me quitaran, sí, pedía que me quitaran. Me consta y me han contado que alguno que lanza olivas y que lanzaba olivas, que anda por ahí ahora dando conferencias de criptomonedas y no sé qué, pues le dicen que me dijo alguien muy importante del gobierno que pidió mi cabeza y hasta por escrito. Pero ese no tenía poder de quitarme. Al final hubo unos votos, hubo un consejo de administración, y se sumaron unos votos, en este caso PSOE, PP, PNV, y me quitaron del medio. Y de la misma forma que cuando me quitan de las mañanas de 4 gobernaba el PP, pues ahora me han quitado de TV y gobierna el PSOE y Podemos. Unos lo hicieron, otros lo permitieron. Sí, dicen, nos parece mal, pero se hizo. Es decir, ahí se hizo. Yo, de hecho, es curioso, porque hay gente a la que yo llamaba a mi tertulia cuando podía hacerla en las mañanas de 4, entonces no eran tan conocidos y yo los llamaba a mi tertulia, pero ahora ellos están en el gobierno y yo estoy, ¿dónde estoy? En el paro, en mi casa. Bueno, aquí en Nerva con este librico. Que os animo a leer, que es fruto de un gran esfuerzo, y hombre, he venido hasta aquí a esta Nerva con todo el cariño del mundo, pero también os animo a que leáis este libro, que está hecho con la misma intención, con una misión de honestidad y de contar lo que pasa. Entonces yo creo que es así lo que hay. Es que a mí me gustaría no contar determinadas cosas, pero pasa así. Cuando me quitaron de las mañanas de 4, hubo un revuelo de carajo, ¿no? Fue noticia hasta en la prensa internacional, en Italia, La República, tal, me llamó, pues como comprenderéis, me llamaron muchos líderes políticos. 8 de la tarde, recuerdo perfectamente, me llamó Pedro Sánchez, por ejemplo. Hubo otro que no me llamó, Pablo Iglesias, no me llamó ese día, porque luego, según me dijo días después, con un mensaje, que estaba enfadado porque había entrado un día y le habíamos preguntado por una moción que se había votado sobre Venezuela en el Parlamento Europeo, entonces le habíamos preguntado varias veces, entonces le pareció mal y estaba enfadado. Pues si te enfadas, dos problemas tienes, enfadarte y desenfadarte. Pero se preguntó por eso, porque había ocurrido eso, y ya veis, en un momento se contaba que en ese programa se podía enfadar perfectamente Julio Anguita, Pablo Iglesias, se enfadaba Rubalcaba, que para descanse,
Granados no es que se enfadara, es que no pudo venir a decir que es que le habían detenido. Por cierto, ya anda haciendo negocios por Madrid, esto no se cuenta, pero ya anda haciendo negocios en Madrid, y sí, en libertad, no tengáis la mínima duda, eso es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos. Porque de todos estos ya la gente se olvida, pero la mayor parte están en la calle, ¿eh? Nunca lo olvidéis. Pruebe usted a hacer lo mismo, a ver lo que le pasa. No lo haga, no lo haga, no lo haga. No tenga la tentación, que esto es como Superman, usted véalo, pero no pruebe a hacerlo. Total, que esto es lo que había. Entonces, en aquel tiempo, cuando pasó lo de la mañana de 4, me llamaron todos. Ahora que ha sido lo de TVE, pues sinceramente, yo no sé si conocéis, yo me llevo bien con Enrique Villarreal, el Drogas, el de Barricada, y me dijo, un día dijo en un concierto, hay días que yo me llamo desde el fijo al móvil para que suene, porque no llama ni Dios. Pues esto me ha llegado a ocurrir también, ¿sabes? Entonces, es lo que hay. Pero bueno, que aquí estamos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Yo me dedico a esto, y no lo he dicho, por maestros de escuela que en la EGB me cambiaron la vida. Me pusieron a hablar por la radio con 9 años en un programa de la radio en el cole que vino al colegio de Ágreda, a la escuela pública. Sor María de Jesús de Ágreda. Me pusieron a hacer teatro, que yo era un chaval tímido, no timidísimo. Me pusieron a hacer teatro, una obra que se llamaba Las Tres Hachas, yo creo que tendría yo 6 años, no tendría más. Y eso hizo que venciera la timidez. Luego encima me dice rockero, con 18 por ahí. Aquí un servidor fue telonero de Rosendo en el año 97. Entonces a mí lo de cantar y tocar la guitarra y tal me hizo perder más miedo escénico todavía. Cuando me dijo un día Manolo Lama, niño, esto es saber, pero también es echarle morro. Él lo dice, esto también es echarle morro. Por cierto, él es de por aquí también, de Andalucía, Manolo Lama. Entonces, bueno, no es tanto echarle morro como no tener miedo escénico, que creo que es importante, y como habéis podido comprobar, mucho miedo escénico no tiene pinta de que tenga. Pero yo era un chaval muy tímido, de pueblo, de un pueblo donde además está en Soria, pero está a 10 kilómetros de Aragón, a 15 de Navarra, a 10 o 15 de La Rioja, y tiene un acento pues, bastante peculiar. Yo creo que todavía se me nota, pero ahí pues hablamos bastote. Pues a mí el primer día que me pusieron a hablar en un micrófono, pues como comprenderéis, pues me echaron una bronca. Incluso el primer director que tuve me dijo, se tomó un café conmigo y me dijo, hombre, hay periodistas, yo también soy periodista, pero no estoy en un micrófono, me dedico a esto en el despacho. Te animo igual a que te dediques a esto, pero en el despacho, no que hables en un micrófono, es decir, que eres malo, vamos, tío. Pero bueno, aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí hemos llegado por lo menos, tenemos 45 años. Entonces, a mí aquello me cambió la vida, la escuela pública, la enseñanza, la educación, la cultura. Lo digo yo, que me saqué un título, pero lo decía mi abuelo, el Vidal, el saber no ocupa lugar. Os animo a que leáis, a que animéis a vuestros nietos y a vuestros hijos a leer. El conocimiento, la enseñanza, nos hace mejores como sociedad, como país. Hay quien quisiera que estuviéramos distraídos, adormecidos, que no nos enteráramos muy bien de lo que pasa. Mucha gente, de hecho, y más en el tiempo que vivimos y hemos de reconocerlo, mucha gente no tiene claro lo que pasa. Está habiendo una guerra, mucha gente no tiene claro por qué. Está habiendo un encarecimiento de los precios, mucha gente no tiene claro exactamente por qué. A veces pasamos el tiempo más enfrentándonos entre unos y otros sobre quién es el culpable. Yo no digo particularmente que leyendo este libro uno vaya de repente a ver la luz, no. Esto no es ninguna Biblia, no vengo aquí a vender evangelios, no. Y eso que fui monaguillo, ¿eh? No había mucho más que hacer en el pueblo en aquella época. Pero sí creo que conocer quiénes manejan el poder, asuntos que se tapan entre unos y otros, cosa que aquí estáis viviendo también en Nerva, creo que nos hace mejores como país, como sociedad. ¿Por qué? Por chinchar. No es por chinchar, es porque creo que nos hace mejores. Que quisieran algunos una sociedad distraída, adormecida, viendo programas de concursos de vacas bonitas y continuos karaokes y chismes de si tal se ha liado con Pascual y Pascual con el Mengano y el Zutano y si no sé si le ha puesto los cuernos ya los traía de casa. ¿Es que? Entonces, es bueno conocer lo que ocurre. Y no tengáis la mínima duda de que quisieran que estuviéramos a otra cosa. Entonces, lo digo con toda la humildad del mundo. Aquí habrá gente que lo habrá leído, creo que leer este libro no deja indiferente. ¿Por qué? Mejor lo leéis.
Y si no, diré dos cosas. Por una parte, si no os gusta, se devuelve el dinero. No sé dónde estaré. Y otra, no os asustéis, porque comprarlo no significa que haya que leerlo, pero os animo a que lo leáis. De acuerdo, hay que leerlo. Vale, muchas gracias. Un momento, vale, porque ahora llega lo que más me gusta a mí, que es alguna pregunta, si os parece, o tenéis prisa, ¿qué queréis? ¿Queréis hacer alguna pregunta breve? A ver, yo diría, a ver, libros venden aquí, se pueden comprar. Sí. Yo voy a hacer, hacemos una cola y firmaré el libro uno por uno y hacemos una foto. La foto la hará alguien, que igual vas a ser tú o alguien que le toque, sí, para luego colgarla en las redes y no perder el tiempo, ¿vale? Pero previamente sí me parece que es oportuno que preguntéis, que la gente pueda preguntar aquello que tenga ganas de preguntar. Una cosa muy importante, preguntar es preguntar, no soltar una charla, ¿vale? La charla ha venido a dar la cinturilla de Ágreda, desde Madrid. Entonces, vale, entonces preguntad, preguntas cortas sobre lo que queráis saber y yo respondo. ¿Os parece? Venga, por favor. ¿Quién levanta la mano y pregunta? Sí, venga, pregunta. No, no hace falta, es que si no vamos a perder mucho tiempo, yo creo. Mejor de a viva voz, oye, venga. Si quieres, yo he leído un libro y he leído muchas cosas sobre Florentino Pérez, pero es un hombre que está tan protegido, ¿por qué no le pasa nada? ¿Por qué? Es mi pregunta, ¿no? Porque ser su... Sí, respondo. A ver, hay casos de empresarios en este país que es cierto que tienen mucho poder de influencia en un orden de sectores tan importantes como la construcción, pero también sectores tan importantes como los medios, y tienen gente muy afín, a la que no verás, por cierto, hablar mal de Florentino, imposible. Incluso hay gente como Florentino que sí, que llama a medios para quitar y poner a periodistas, porque esto a mí me lo han contado, vaya, no sé si no es que yo lo vi, pero a mí me lo han contado periodistas. Y también por el hecho de que hay gente que no acepta, no lleva nada bien la crítica. Y luego diré algo también muy paradigmático. Fue hace poco noticia esta multa que hubo para las constructoras por pactar de cara a concursos de dinero público, de mucho dinero, el dinero ganado en comparación con la multa que les habían supuesto. La multa no es que fuera el chocolate del loro, era el chocolate del periquito. O sea, una cosa que no... Entonces, este tipo de gente, pues evidentemente la historia nos muestra... En el libro hablo, por ejemplo, del negocio de las residencias de ancianos y quién tiene participación ahí. Ahí está también el grupo de este señor. Y sí, es gente que tiene mucho poder y que llevan mal la crítica, muy mal. Es muy burdo, pero vamos con ello. Sí. Hola, soy Antonio, soy periodista, eres para mí un referente. Bienvenido a la primera vida del periodismo. Hay un personaje político muy conocido en este país que después de ser apartado de su partido se dedicó a... recorrer diferentes sedes del partido para volver al poder y hoy es presidente del gobierno. Tú que fuiste apartado de un programa de máxima audiencia y estás recorriendo un poco el país presentando tu libro. No voy a ser presidente del gobierno. ¿Cómo ves tu futuro profesional? ¿El mío? Pues a ver, yo hago esto, entre otras cosas, porque tengo clarísimo que me han intentado silenciar, me han intentado meter en un cajón. Entonces yo, mira, también esto lo viví mucho en la infancia. Yo iba con mi padre en el camión, entonces había veces que ese camión lo cargabas en un sitio que había un momento que ya no te lo cargaban. Entonces se buscaba otro sitio, se buscaba otra alternativa. Entonces si te cierran una puerta, intentas abrir otra. Yo la vida a mí me ha enseñado a escribir también. Creo que no lo hago mal, tampoco es que lo haga, pero escribo libros. Y hago radio, y hago tele, y puedo escribir opinión, y puedo hacer... las redes hay pues 500 y pico mil que me siguen en Twitter, 400 y pico mil en Facebook, yo qué sé. Es decir, que busco... Y también te diré una cosa, ha sido toda fuerza de hincar los codos. A mí en la vida, regalarme, nadie me ha regalado nada, si acaso me han quitado. Entonces yo eso lo voy a poner en valor, porque a mí me han hecho una campaña absoluta por desprestigiarme, ¿sabes? A mí hay algún partido político que ni existía cuando uno ya se dedicaba a esto. Pero hace muchos años ya. Pues yo soy periodista porque, oye, curra en esto. Entonces, ¿por qué la gira con el libro? Algo tenía que hacer, ¿qué hacía? Bueno, tenía la opción de irme del país, que a veces me lo he pensado, porque no me lo han puesto nada fácil. A mí, el sufrimiento, imaginar una madre, prácticamente no hay día en el que no publiquen un bulo sobre mí aquí.
y debe ser, no sé si queda visitas o qué, no tengo ni idea. Entonces muchas veces dan ganas de irse, te lo digo tal cual, que yo sí creo que yo animo a que se vea lo que he hecho en la vida, el currículum, lo que uno ha podido currar desde muy jovencito. Y claramente la operación ha sido quitarme del medio. Y es muy evidente, yo no soy tonto cuando veo porque, ¿sabes? Entonces, hay que seguir. La vida, mientras tenga salud uno, hay que seguir. Si uno cae, tiene que levantarse y seguir. Esto es un maratón, ¿sabes? Yo creo, vaya, no lo sé. Entonces es currar, currar y currar. Ahora estamos con el libro, animo a que la gente lea el libro. El libro creo que es un libro, pues en mi estilo, es decir, un libro que cuenta cosas que es bueno saber y que hay quien dice, aquí puso la editorial, un libro necesario y atrevido. Pues, en fin, no sé, atrevido, no sé, aquí he dicho que a las 10 me desnudaba, son las 9:09, ya veremos a las 10 lo que pasa. Pero ya está, entonces eso, y sí voy a estar, sí tengo claro que voy a estar. Yo sí sé que como muy tarde, me estoy dando un plazo y como muy tarde el año que viene voy a estar. Si no estoy en lo tradicional, estaré en los medios digitales o montaré algo, lo que sea, no sé si creéis que debo montar algo o qué, no lo sé. Lo que la gente opine, no sé lo que... Pero yo veo que la gente viene a los actos y que los llena. No ha venido aquí, no he traído aquí a mi familia, ni a mis colegas a que llenaran... No sé lo que has hecho tú, ¿has llenado esto con los parientes o cómo? ¿Sabes? Entonces, no sé. Es lo que hay y voy a seguir en esto porque es lo que hay. Hay gente que, de verdad, yo... Igual ahora viene uno y me intenta, pero no sé lo que hará. Pero que a mí la gente, de verdad, me ve por la calle y me dice que siga y uy, yo voy a seguir, faltaría más. Para eso me saqué un título también y es que no... ¿Te parece? Entonces tengo que hacerlo. Y no aspiro a ser presidente del gobierno, ni a entrar en política, ni nada de eso. Aspiro a que me dejen hacer aquello para lo que estudié y he trabajado, que es para ser periodista. Creo que con eso ya he dicho bastante. Gracias. La chica de la puerta de ahí. Siga, la chica de la puerta de ahí, sí. Y el periodismo no es más que lo que has dicho, el servicio a la ciudadanía para que tenga información y poder tener criterio y poder analizar. Tal y como está la cosa, la mitad domesticados, la otra mitad machacados como tú y los otros machacando a los que están machacados, ¿qué auguras tú de nuestra profesión? Pues mira, en nuestra profesión me preguntaban ayer en una entrevista y dije, problemas que puede haber en la profesión. Hay casos de censura, hay cosas también de autocensura, hay gente que deja de contar cosas porque decide que no las va a contar porque le puede costar o cree que le va a costar algún problemilla. Hay quien a veces cuando se censura no es solo quitar, es también mostrar la cabeza para que tomen nota a otros, ¿sabes? La muestran bien para que la vean. Mirad lo que te puede pasar. Esto se habla. Entonces, también hay casos de autocensura. También hay casos, hay que remarcarlo, hay mucha gente que se dedica a esto con gran dignidad y no solamente en el periodismo nacional. Hay gente que se dedica a esto en el periodismo local, en el periodismo provincial, autonómico, con mucha dignidad, con enorme dignidad. Eso es así. Y luego hay gente sí, que se inventa cosas, que trabaja al servicio y que se presta a meter bulos sabiendo que son mentira. Gente que está ahí a pesar de tener condenas. Sí, a ver, la sociedad yo creo, honestamente, hay una cierta desafección que yo noto en la sociedad. La gente está, hay muchos casos de gente que está descreída, resignada, hay desafección, ¿no? Eso es así. Yo sí creo que en buena medida también hay un desapego con los medios tradicionales en no pocos casos, de que ya no se lo creen o que ya consideran que han visto casos flagrantes de que no son de fiar. Igual, hay otros que no, pero hay casos que sí, que ocurre esto. Entonces yo creo firmemente que el camino no es silenciar voces. Máxime si tú no puedes decir, salir y decir públicamente, esta voz la silenciamos porque mintió. O esta voz la silenciamos porque tenía un programa que no veía a nadie. Si tú no puedes hacer eso, yo creo que eso es un problema serio, ¿no? Creo yo, para cualquier gobierno, para cualquier poder de cualquier televisión. Me da a mí la sensación, ¿eh? No sé, igual es que yo ya no entiendo nada. Entonces yo creo que esto está ahí. Y luego hay otra cosa que sabéis, que son las nuevas tecnologías. Cada vez más gente recurre a lo que ocurre en los canales digitales, de todo el tipo de edades,
Entonces, ahí hay como, como lo otro, bueno, malo y regular, y cada vez puede haber más gente que, de, que accede a un determinado caudal informativo que puede ser un fabricante de bulos, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que proteger, creo yo, que habría que proteger a aquellos que intentan contar de manera honesta lo que pasa. Creo yo. Y yo no digo aquí nadie mea colonia, ¿eh? Todos cometemos errores en la vida. Pero, hombre, llama la atención. Algunos casos de, ¿no?, de silencio y de personas silenciadas llaman la atención. Y algunos casos de lo, algunos que están en las teles todo el día también llaman la atención. ¿Vale? Venga, sí, usted. Venga, sí, breve, por favor, venga. Hacemos. La pregunta era la siguiente. Había una escalera en la cosa, o sea, en la primera cadena sobre la cosa clara, donde tenía que denunciar lo que había hecho Teodoro García Herr cuando su familia, se tenía que operar de corazón, y debido a los informes por detrás de políticos del PP o de no sé quién, resulta que a su primo, su familia, lo intervinieron en Murcia a través de lo que vendía. Entonces, Roberto y Mede fueron los que pusieron una denuncia para que eso se diera. Y ese, en esa escaleta, esa noticia se quitó del medio. ¿Fue así? No, eso no fue así. Eso ha dicho usted. Sí, respondo. Usted ha hablado de dos personas que dicen que hicieron una denuncia para que esa noticia saliera. No, esa noticia se iba a contar porque había un medio que la publicaba, que era InfoLibre y Alicia Gutiérrez. Entonces, se habló con... Yo le respondo, caballero, si usted quiere. Esa noticia se iba a dar porque la contaba Alicia Gutiérrez en InfoLibre. Y esa noticia se iba a dar con Alicia Gutiérrez. Pero hubo una llamada que dijo que esa noticia no se daba. Hubo un superior que, del programa, que dijo que esa noticia que no se daba. Y donde manda patrón no manda marinero. O sea, yo podía haber dicho Alicia Gutiérrez, y Alicia Gutiérrez no hubiera aparecido, porque yo no conecto, me explico, yo no tengo la capacidad de, o sea, si ahora me dicen a mí, no le preguntes a tal, pero está aquí, no sé, como no le tape la boca, yo le voy a preguntar, pero es que, me explico, entonces, a mí con tiempo de antelación a que empezara el programa me dijeron, no, eso no se puede dar. Entonces yo podía haber dicho, no, lo voy a... Pero es que no hubiera estado Alicia Gutiérrez porque le dijeron, no vas a entrar. ¿Me explico? Sí, claro. Esto es lo que hay. Entonces luego después llegó la denuncia y se ha llegado la denuncia de, por ejemplo, usted ha hablado de dos consejeros de comisiones y gente que ha dicho, esa noticia se iba a dar y no se dio. Y eso es así, se iba a dar y no se dio. ¿Por qué? Porque llamaron de arriba. Sí, espere, yo, hombre, mujer, vamos a dejar también... Que hable el sector femenino, hable las mujeres, que son aquí las que mandan. Venga, alguien que quiera preguntar, sí. ¿Quién? Venga, tú. Bueno, yo vuelvo a ver. Pero preguntas cortas, venga, que. Venga. Nos enseñaron en la facultad de periodismo que el verdadero periodismo era intencionado y con el maestro Corazo, ¿no? Yo te pregunto, ¿contar la verdad es contar lo que ocurre? Ajá. Sí, claro, es que lo que ocurre, claro, sí. Toda la verdad es contar lo que ocurre, sí. Es que si no ocurre, no es verdad. Obvio. Te puedes contar lo que va a ocurrir, pero yo que yo no soy rapel, soy periodista, cuento lo que pasa. Sí, pero tu compañero de la COPE estaba el 11 y lo contó de otra manera. Ay, ese día no estaba yo ahí. O sea, que no, yo no estaba en la COPE, estaba en la SER, no sé lo que contó. Por lo tanto, contar lo que ocurre es contar la verdad. Sí, claro, sí. Pero que yo no sé lo que contó en la COPE, que no estaba yo ese día ahí. Sí sé luego lo que se contó en emisoras y en periódicos. Con este tipo de cosas, de que... Y también se cometieron errores en la cadena SER en aquellos días, ¿eh? No todo fue perfecto, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, también se cometieron errores. Si nadie es perfecto, si yo puedo cometer mañana un error gordísimo, la vida me ha dado que creo que gordísimo no he cometido de haberme... Pero puedes, en un programa en directo, tantas horas, puedes meter la pata... gravemente. Pero yo por ahora, al menos que me hayan dicho, dijiste tal y tal, pues creo que no. Pero bueno, que... Y luego a veces hay una cosa muy importante, uno puede meter la pata, pero si lo hace sin intención de hacer daño, así... ¿Sabes? Hay gente que no, que lo hace para... por un interés espurio.
Venga, usted, sí, venga. ¿Algún partido político que ha intentado de captar para algún cargo para que le lleve el gabinete de prensa o algún tema similar? Sí, pero siempre he dicho que no. Para ir en listas al Congreso, para estar en el gabinete de algún tal, pero siempre he dicho que no, no me interesa. Yo quiero trabajar en... Que llevo en la radio y en la tele y escribiendo tiempo y me interesa eso. Ya está. Yo no voy a estar en ningún partido político, eso se lo garantizo. No me interesa. Además que lo haría mal. Zapatero a tus zapatos. Es lo que hay, no sé complicar. Entonces, para decepcionar a la gente no me voy a meter. Hay gente que me dice, oh, métete, tal, te votaré. Te decepcionaría, ¿sabes? Y es que, me dejen hacer lo que creo, lo que llevo haciendo, no sé, lo que para eso me he formado, llevo muchos años de esto, entonces no quiero engañar ni decepcionar. Ni, dicho esto, trabajar en el gabinete de un gobernante no es algo que sea malo, ni siquiera hacer política, insisto. Hay gente que hace la política de manera, de verdad, honesta, digna, que se deja la vida para hacer política, eso hay que decirlo. O sea, esto que se dice a veces, no, todos los políticos, eso no es verdad. Hay gente que se deja la vida por hacer la política y otros que no, que son unos cretinos y otros que son unos corruptos, etcétera, etcétera, pero igual que hay gente que trabaja en política, pues en la comunicación y tal, y yo creo, o sea, a mí la vida me ha mostrado, no sé vosotros, que en muchos sectores, no digo en todos, pero que en muchos sectores de la vida uno se encuentra bueno, malo y regular, y que hay buena gente y auténticos hijos de puta en muchos sectores de la vida, y cuando hablo de eso hablo de muchos sectores de la vida, de que si lo sabemos ya, no sé. El sectarismo a veces nos ciega, pienso yo, ¿eh? Ahora una chica y... Vale, por favor. Una mujer, no, tú llevas... Ese de barba no es una chica, ese no... Creo, ¿no? Es una pregunta. Venga, no, pero dejemos... ¿Hay alguna mujer que quiera preguntar en este preciso momento? ¿Sí? ¿No? Pues venga, un momento... Tiene... Venga, déjame. Venga, breve, por favor, venga, hacemos... Hablamos sobre el vertedero de Tierra, que es una debería estar cerrado. Sí. Pero no sé si conoce el vertedero que nos quieren montar en Minas de Río Negro, que es también cancerígeno, es malo, y va a traer de toma. No sé si lo conoce. Sí, me han hablado del caso. En los suelos del agua. Me han hablado del caso. Yo, a ver... El hombre es muy bonito. Sí, yo en esto digo lo de siempre. Yo sinceramente, yo soy una persona a la que le encanta, yo me he criado en el campo, soy más del campo que las amapolas, creo que se nota, ¿verdad? Entonces yo creo en la naturaleza, en el campo, en el medio ambiente, me gusta en vez de ver un vertedero, ver una arboleda, ¿vale? Yo defiendo eso siempre. No somos conscientes del calentamiento global, igual sí, pero yo creo que no estamos haciendo suficiente de la que se nos viene. Pues no os deis cuenta, yo creo que es tan sencillo. ¿No os acordáis? Al menos en mi pueblo, las nevadas que caían cuando éramos pequeños, las heladas aquellas que había, eso ya... Yo a veces digo, de Soria, de Soria, qué frío, la gente se cree que por ser de Soria vamos en trineo. En mi pueblo caían unas nevadas de que no ibas a clase porque se había congelado la calefacción. Ahora hay años que nieva como mucho una vez y nada, y una mierdecita. Entonces, quiero decir, todo lo que sea proteger el medio ambiente no está, creo yo, no está, no creo, no, esto insisto, no es opinable, a veces soy excesivamente, esto es así, no se está haciendo suficiente para cuidar el planeta. ¿Quién no hace fundamentalmente lo suficiente? Los que tienen pasta, los que les importa una mierda lo que pase con el entorno, si es para forrarse, ¿es alguna duda de eso, de que son los que más daño le hacen al clima? ¿Qué país le podemos dejar a la gente joven? Por ejemplo, la gente joven ya de paso tiene cosas maravillosas, ¿eh? Pero ya a veces he hecho falta, no sé, veo las calles con demasiada gente que va a comprar ropa al Zara y menos para otras cosas. La calle también está de vez en cuando por si hay que movilizarse para hacer algún tema. Porque como esperen ustedes que les hable el asunto Florentino Pérez, van ustedes buenos. Sé que aquí hay generaciones que saben lo que es haber corrido de rodillas durante los grises, ¿no? Yo no sé, a veces hay la resignación. Lo digo en una localidad que lo sé porque me lo han contado y lo he leído. Aquí durante mucho tiempo se salió a la calle para oponerse a algo y luego a la gente, pienso particularmente que la engañaron y hubo un grado de resignación, pienso yo, y la gente pues dejó de movilizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que lo que ha ocurrido aquí ha ocurrido en, yo creo, en muchos sitios de este país en general. Hay como un nivel de resignación, de desafección, de pasividad, de creer que no se puede hacer nada. Y yo creo que las cosas no cambian así por así, ¿sabes? No sé, como decía a mí un profesor de historia que tuve,
el que está arriba en el burro, no tengas la mínima duda de que va a hacer todo lo posible para seguir en el burro y le va a dar patadas al otro para que no suba al burro y si puede ser pondrá al burro a dar coces. Pero los que están bien, los que tienen la sartén por el mango, van a intentar seguir con la sartén por el mango. Los que están friéndose en la sartén son los que tienen que dar el salto. Y yo creo firmemente en la democracia, ¿eh? Y la democracia es votar el que quiera votar, pero es votar. Pero también es un acto cívico de tener un sentido crítico. Si hay que movilizarse, pues uno se moviliza cívicamente. Es decir, hay derechos incluso que se han conquistado durante mucho tiempo que algunos están quitándolos o plantean quitarlos. Lo que se ha avanzado, por ejemplo, con las mujeres en este país. Que todavía queda mucho por avanzar. Derechos como el colectivo LGTBI. Algunos tienen discursos directamente que son machistas, homófobos, y ha costado mucho tiempo avanzar algo. Pero algunos quieren retroceder. Por cierto, algunos de estos que yo que soy de campo me llama la atención. Algunos de estos que se sueltan el último botón de la camisa, se suben a un caballo y dicen que son la España que madruga. Y ya con eso ya una foto, ¿eh? De aquí me subo al caballo y tal, un poco así las cuachitas y tal. Un hombre del campo. Bueno, hombre, alguno, por mucho que la amor no se vista de seda, jornalero del campo no son. Digo yo, no sé. Algunos que sabemos lo que es el tempero, ¿verdad? Y un rastrojo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Venga. La más fácil de todas. Tienes el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas lo tienes en... Está publicado en artículos varios. Le pones Google el príncipe de las tinieblas y te viene. A Mauricio Casals, importante directivo de Transmedia, le llaman el príncipe de las tinieblas. Tienes mucha literatura. A veces la gente hace preguntas. Es muy curioso. Esto está en Google, no lo voy a ver. Es que no hace falta. Con todo respeto, ¿eh? Porque hay gente que pones un cartel. Próximas citas para mí. Pones próximas citas donde estaré, o así. Entonces que viene tal Alicante, tal, y te escribe en el Facebook. ¿Cuándo vas a Alicante? Y me pone la foto ahí, que voy el día 3 de noviembre. Yo, con todo respeto, que no tiene. Igual no había tal y simplemente lo preguntaría. Tenía nombre hasta Florentino Pérez, pero ¿qué tiene? Digo, esto no tiene nombre. No, he dicho, sí, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. A mí me contaron, yo no. A mí me contaron a alguien muy importante del gobierno, y no una fuente, dos. Y ese señor insistía en una reunión en que me tenían que quitar, cosa que le pega. Totalmente. Porque hay gente que se mueve así, no sé, ahora, tenéis literatura por ahí. Algunos dan para una película. Incluso algunos generacionalmente no asume que, primero, hay que asumir que en democracia es bueno que haya competencia, pero algunos incluso generacionalmente tienen que asumir que hay gente joven que también tiene derecho a trabajar y hacer cosas, ¿no? Creo. Por cierto, he dicho antes lo de dónde voy a estar y tal, por si alguien quiere decirlo, pues voy a volver a Huelva, voy a estar en Ayamonte el día 28, viernes, ¿vale? Que pase la bola, el día 28 en Ayamonte. Que vieron que estaba en Huelva, a lo mejor, pues, pero después llamaron y dijeron, Ayamonte, pues vamos a ir a Ayamonte. Yo me voy a agradecer ir a Ayamonte. Venga, sí, esa chica. ¿Irías al programa de Ferrer como tertuliano? ¿Cómo? Ya renuncié a estar en un programa de esa cadena donde iba como tertuliano, bueno, renuncié a dos que iba y yo estoy muy agradecido el tiempo que estuve, silencio, yo agradezco el tiempo que estuve y tal, pero hubo un momento que decidí que no iba, además se lo dije a él, le dije, mira, yo voy a un programa, vengo aquí el sábado por la noche, me pagan bien, no, me pagan muy bien, pero la gente aquí grabando y tal, yo lo digo, es que... Para mí ir a una tertulia creo que no puede ser ir allí, entonces tú estás si se habla de pensiones, hablamos de pensiones. Si hablamos del gobierno, vamos a hablar del gobierno. Pero si tú tienes enfrente, yo le llamaba el trío médico habitual, ¿no? Entonces están, yo estás hablando de, porque tú eres amigo de Sánchez, porque tú eres amigo de Iglesias, porque tú no eres... Vamos a ver, yo vengo aquí a hablar de temas serios, yo no vengo a... Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a la altura de esa gente que practica ese tipo de discurso, por de alguna manera? Yo no estoy de un título para eso. Yo no estoy de un título para eso. ¿Sabes? Y luego... Y luego hay gente que se confunde, pienso yo, pero bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero yo, había mucha, sigue habiéndolo, mucha gente que me preguntaba,
¿Qué pasó con las mañanas de 4? ¿Cuándo vas a volver a las mañanas? Pero hubo un momento que la gente me decía por la calle, dale caña a Inda, dale caña, dale caña a Inda. Yo no estudié periodismo para darle caña a nadie, la caña que era de los pescadores. Yo no doy caña, yo cuento lo que hay, no tengo que dar caña. ¿Cómo estaremos cuando contar lo que pasa se le llama dar caña? Yo no tengo ningún interés de darle caña a nadie, menos a determinadas personas, por ejemplo, de alguna manera. Vale, venga, más preguntas, sí. Quería comentarte, ¿por qué se habla tanto de...? No os quejaréis, como hoy, ¿no? Ayer tuvimos que irnos rápido porque cerraban a las 9, entonces hicimos muy escrupulosos con el horario de la gente que trabaja en la facultad. Hoy aquí, como me han dicho que van a ir, bueno, van a ir, no sé. No, yo tiene agua mineral, soy agua mineral. Mi abuelo, me acuerdo que tenía, cuando me mandaban a llenar el botijo, me acuerdo de llenar el botijo en la obra y de los sacos de cemento Portland que pesaban 50 kilos. Hostia, Venga. Yo voy a comentarte, sí. ¿Por qué se habla tanto de los problemas y de los culpables que lo originan y tampoco de las soluciones? Yo en el libro, si usted lo lee, va a ver que hablo bastante también de soluciones. Es decir, yo, por ejemplo, digo, tenemos una excesiva politización de la justicia, pienso yo, un reparto de cargos que atufa. Asuntos, impunidades, aforamientos, cuento, y después de haber hablado con expertos, que creo que se debería hacer. Periodismo, estoy hablando de periodismo, yo creo que cuento lo que creo que se debiera hacer en periodismo. Y lo cuento. Servicios públicos. Creo que lo acabo de decir, ¿no? ¿Qué se puede hacer, creo, con la sanidad pública o con las residencias? También diré una cosa. Hay cosas, y esto hay que ser honestos y humildes al decirlo, hay cosas que es fácil decirlas, luego hay que hacerlas. Entonces, quiero decirte, yo, de entrada no me suele gustar dar recetas, yo soy periodista para contar lo que pasa, ya está. Yo no soy, y reconozco que hay cosas que hacer la política y hacerla bien, hay veces que es muy difícil. Hay veces, otras, hay auténticos gañanes en política o corruptos, etc. Pero luego hay otra gente que hacerlo es difícil. Pero hay otros casos en los que es flagrante que, pues que eso, que se cede en el recorte de servicios públicos, que yo lo digo, lo estoy diciendo estos días en las entrevistas, el movimiento se demuestra también andando. Y a veces no se hace porque no se puede, porque se intenta y es complicado, y otras porque no se quiere. Y el movimiento se demuestra andando. Yo estoy harto de, por ejemplo, cuando se dice no. Yo soy progresista. Hay gente que solamente por una etiqueta, yo soy tal, ya lo es. Eso hay que demostrarlo con los hechos, no con las palabras. O sea, para mí un facha es peligroso, pero también es peligroso el que diciendo que es una cosa luego se comporta como otra. Eso también ocurre en facetas de la vida. Pues, así lo intento ver. No sé, dicho esto, las cosas tampoco son sencillas. Ahora, hay otras cosas que son claramente muy fáciles de hacer y se hacen, y otras que son inexplicables, y yo he venido aquí entre otras cosas a contar una situación que estoy viviendo que me sigue resultando inexplicable, porque no me la han explicado y porque es flagrante y porque no debe ocurrir. Yo tenía varias opciones, ¿no? En la vida, ¿qué opciones hay? Pues yo qué sé, pues uno se mete en la madriguera y se queda ahí asustado y no sé qué, ¿no? Yo vengo aquí, yo con la verdad, con el, y ya el otro con la verdad, ¿no? Va a cualquier parte. Aunque le partan la cara, pero bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le diga? No, yo creo que el problema es consecuencia de un pacto. En su momento se hizo todo lo que había. Todo es muy... Ya usted habla de la transición y demás. Yo, a ver, hay una cosa que también en estos días me preguntaban. Franco fue un dictador, hubo fusilamientos. De tics del franquismo arrastramos aspectos que siguen ahí, sistemas clientelares, formas autoritarias de gobernar, todo este rollo del clientelismo. ¿Qué voy a contar del clientelismo en Andalucía cuando sabéis que hay clientelismo y ha habido clientelismo durante años? Y esa es la realidad, ¿no? Entonces, claro que sí, hay cosas que se arrastran de ahí, pero siendo todo eso verdad y condenando el franquismo, y diciendo que es vergonzoso que siga habiendo muertos en las cunetas, y bochornoso el dinero del que gozan algunos que lo rapiñaron, dicho esto, hay aspectos de los que la culpa no puede ser de Franco todavía. ¿Sabes? O sea, a mí de Televisión Española no me quitó Franco, ¿eh? A ver, como le digo esto, le diría, pues yo qué sé, la participación de determinados fondos buitre
ni el mercado de la vivienda no fue culpa de Franco, ¿sabes? O sea que también hay que ver, insisto, yo intento abrir un poco el plano. Y es mi punto de vista, luego ya cada uno que lo vea como quiera, ¿sabes? No sé. Pues el tema del periodismo que has comentado, Iván, yo creo que el principal problema está en que lo que quieren es crear opiniones, no informar, sino crear opiniones sobre los datos. Algunos lo que quieren es simplemente que se cuente lo que a ellos les interesa. Y entonces esto a veces, pues insisto, yo ahí, sí, entiendo que puede haber líneas editoriales y tal, pero hay un código deontológico que no significa que el periodismo tenga que ser lo que tú quieras que cuente, sino que hay que contar lo que pasa. Y ya está. Entonces algunos no entienden eso, y algunos llevan fatal la crítica, y a algunos les gusta que solo digan lo listos que son, lo guapo, lo bien que lo hacen, y ya está, ¿no? Es que venimos de esto, pero no de ahora, de siempre. Pero insisto, no generalizo, no pasa siempre. Ni siquiera, yo de verdad, ni siquiera yo voy a decir, todos en tal partido político son malos o son culpables. No, no es verdad, no es verdad. Tampoco es verdad, yo insisto, intento huir de las generalizaciones. Hay una última pregunta por ahí. Venga, la última y cerramos el chiringuito y firmamos libros y hacemos fotillos y tal. Venga, ¿quién echa el cierre? Una preguntilla. La última para hoy. Venga, la última. Una mujer va a cerrar como debe ser. De lo último que ha pasado ahora en la Universidad Mayor de Madrid. El Colegio Mayor, ¿eh? El Colegio Mayor, sí. Con los compañeros. Sí. Pues es que yo creo que se define por sí mismo, ¿no? Creo que, pues borreguillos ahí diciendo con un discurso machista, lamentable. Yo creo que hay varios aspectos para comentar. Uno, evidentemente, que es un discurso evidentemente machista. Yo creo que también hay un proceso de imitación ahí, de lo hace uno, vamos a seguirle como borregos, lo hacen varios, porque eso no lo ideó solo uno. Incluso tradiciones que son patéticas y que también estamos para evolucionar. Ojo a eso que se dice también mucho en los pueblos, o de lo que ocurre también con las novatadas, etcétera, etcétera. No, ¿por qué lo hacéis? Porque es tradición. Porque es tradición, es que se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre, bueno, en algún momento que igual hay algo que tiene que dejar de hacerse y no pasa nada, ¿no? No, que se ha hecho siempre, y no le sacaré ahí. Que se ha hecho siempre. Pues hombre, pues igual hay un momento que igual hay que decir, no, que se ha hecho siempre. Pues esta es una de que se ha hecho siempre. Entonces yo, es machismo claramente, y luego hay otra cosa que es. Y luego hay otra cosa, vuelvo a lo mismo y termino con eso, porque hemos venido aquí a vender libros y a vender lectura, cultura, enseñanza, tal. La educación, fundamental, la enseñanza. A mí me, no sé, se me abren las carnes cuando veo a chicas que justifican eso. ¿Por qué creo que también ocurre eso? Creo yo, por un problema de, creo yo, de educación, de creer que eso se puede normalizar. A ver, eso no es un caso de un asesinato, no lo es, pero no se debe tolerar ese discurso y menos verlo como algo normal. Porque no es normal, no debería ser, no es normal, o sea, no se puede dar por normal decir ese tipo de barbaridades. Entonces, de verdad, hay formas de divertirse que no tienen que ser comportarse como gorilas con ese tipo de discurso, ya está. Dicho esto, ya está, no creo que sea el mayor acontecimiento más grave que tenemos ahora mismo en España, no lo es, pero es, insisto, condenable, y luego creo que es fruto de la educación y de la enseñanza hacerles ver también a esas chicas que eso no se puede normalizar, que no se puede ver como una broma inocente porque no lo es. Delata comportamiento, un discurso que tenemos que cambiar. Hay que salir de él. Es que se ha hecho siempre. Pues no.